Hola comunidad de Libre Pensadores, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como siempre a nuestra serie, Despertando Conciencias. Exabogado de Trump hace fuertes revelaciones. Hace unos pocos días, Michael Cohen, exabogado personal del expresidente Donald Trump, le lanzó la siguiente advertencia. Donald, Ivanka, Don Jr., Weisselberg estarán en monos naranjas. El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, predijo el miércoles en el programa The Right Out que Donald, sus hijos incluidos Ivanka y Donald Trump Jr. y el director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, irán a prisión como resultado de las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de Nueva York sobre la organización del expresidente. En los siguientes párrafos les quiero presentar unas fuertes declaraciones de este abogado que, según él, le conoce todos los entresijos por los que han dado el expresidente. Una fuente allegada a la Fiscalía de Nueva York le dijo a un medio de comunicación norteamericano que Michael Cohen estaba cantando todo lo que sabía de los manejos financieros de la organización Trump e incluso de su vida personal, y que estaba cantando hasta las mañanitas. Cohen actualmente colabora con la Fiscalía de Manhattan después de haber sido inhabilitado por varios delitos relacionados con manejos irregulares de dinero durante la campaña y por el pago de sobornos para tapar aventurillas íntimas del expresidente. La presentadora Joy Rey dijo lo siguiente: la razón por la que le pregunté, y esto fue en la entrevista con Cohen, sobre el tamaño de la organización, es que eso significaría presumiblemente que alguien como Allen Weisselberg y tal vez incluso los hijos de Trump manejarían mucha información sobre los negocios de la organización. ¿Sabrían los hijos del expresidente el valor real de las propiedades que están a nombre de la organización? Yo le pregunto esto a Cohen porque él estaba hablando de activos por los que Ivanka, Jared y otros hijos estaban lanzando y vendiendo los acuerdos de licencia. ¿Tendrían potencialmente alguna culpa por ello? La presentadora también le preguntó al exabogado del Hombre de Hierro si ellos iban a conseguir sus propios abogados. Cohen le respondió: tienen que conseguir sus propios abogados. Yo tengo una opinión muy diferente. Voy a responder a tu pregunta, pero tengo una opinión un poco diferente sobre este caso que la mayoría de la gente posiblemente no sepa. La respuesta es sí. Ellos saben cuáles son las valoraciones. Al decir esto, Cohen se refería a que los Trump conocían los avalúos comerciales o el precio de venta, para ser más exacto, y específicamente en los proyectos para los que fueron designados. Cada uno de los niños fue designado a diferentes proyectos, dijo Cohen en tono burlón. Y continuó diciendo: y aquí quiero que presten mucha atención, porque lo dicho por Cohen es demasiado delicado. Él aseguró: Allen Weisselberg conocía cada dólar, y ni siquiera cada dólar, cada centavo que entraba y cada centavo que salía, cuando pasaba por el escritorio de Weisselberg, e informaba absolutamente todo a Donald Trump. Como dije, había un grupo central muy pequeño de ejecutivos y un subconjunto más grande, pero un grupo central muy pequeño. Y continuó diciendo: realmente creo que Donald Trump va a cambiar de acuerdo a las circunstancias. Siempre te sorprendes cuando digo este tipo de cosas, Joy. Creo que Donald Trump solo se preocupa por sí mismo. Se da cuenta de que su ganso está cocido. Esta es una expresión muy al estilo de los norteamericanos. Es decir, que se da la vuelta cuando le preguntan sobre cosas tan sencillas como, por ejemplo, sobre la inflación. Y Trump siempre dice: no fui yo, fue Allen, fue mi contador. Con esto Cohen está diciendo, y escuchen bien esto amigos, que el expresidente siempre descarga su responsabilidad sobre alguien más, y nunca es Donald. Es decir, que lo que está diciendo el exabogado de Trump es que siempre habrá un culpable menos Donald Trump. Ahora se volverá contra su contador y lo señalará con el dedo, o podría decir, Donald Jr. se encargó de eso, Ivanka se encargó de esto otro, o en últimas Melania, y les dirá que se lo lleven a todos menos a él. Y añadió:
tengo que decir que mi credibilidad, pienso, va a terminar consiguiendo que Donald Trump, Don Jr., Ivanka, Eric, Allen Weisselberg, sus hijos, es decir, los hijos de Trump, estén vestidos con monos naranja. Con base en lo dicho por Cohen, la Fiscalía de Nueva York hizo una investigación penal contra la organización Trump, aunque ya había emprendido desde hace más de 2 años la investigación civil. Ante las acusaciones, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber cometido infracciones y ha calificado previamente la investigación sobre sus finanzas que lleva a cabo el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Cyrus Vance, como una continuación de la mayor cacería de brujas política de la historia de los Estados Unidos. Como todos lo sabemos, la organización Trump es un conglomerado propiedad de la familia del expresidente estadounidense, que está siendo objeto de una investigación penal, según anunció este martes directamente el fiscal del estado de Nueva York. Hemos informado a la organización Trump que nuestra investigación sobre la organización ya no es de naturaleza puramente civil, dijo un portavoz de la oficina de la fiscal general, Leticia James. Ahora estamos investigando activamente a la organización Trump en materia penal, junto con el fiscal del distrito de Manhattan. La organización es el holding de cientos de entidades de Trump, desde hoteles hasta campos de golf. Mientras tanto, la oficina de James también ha estado investigando las acusaciones por ilícitos bancarios e ilícitos de seguros, a través de procedimientos civiles cometidos por la misma organización. Cabe señalar que el expresidente reforzó su equipo legal con la contratación a principios de abril de un veterano abogado penalista llamado Ronald Fischetti, de 84 años. A comienzos de la semana pasada, había empezado a circular la noticia de que el hombre de hierro había dejado la comodidad de su lujoso club Mar-a-Lago en la Florida, y erróneamente algunos medios de comunicación informaron que se había ido para Washington. No, señores, el hombre de hierro está en New Jersey, muy cerca de Manhattan, para atender más de cerca la investigación penal que se le ha iniciado por parte del fiscal de la isla. A mediados del año pasado, circuló también una versión sobre su declaración de impuestos en la que sus pagos al IRS solo correspondieron a $700, pero al parecer, este no es el motivo de la investigación penal que le abrió la fiscalía. La investigación del fiscal del distrito se centró inicialmente en los pagos para comprar su silencio realizados a 2 mujeres que alegan haber tenido aventuras con Trump, pero se ha ampliado las acusaciones de evasión de impuestos y delitos bancarios y de seguros. Esa investigación se está llevando a cabo a puerta cerrada, frente a un gran jurado, y parecía estar avanzando cuando el equipo de Vance recibió en marzo documentación de 8 años de declaraciones anteriores de impuestos del expresidente. Entonces, ¿qué significa una nueva investigación penal en contra de Donald Trump? Justo ahora, Trump se enfrenta a un doblez en las investigaciones penales en Nueva York, y la oficina de la fiscal general del estado reiteró que su investigación civil en curso sobre el expresidente y sus negocios ahora son un asunto penal. La oficina del fiscal general está llevando a cabo la investigación confirmada a última hora del martes pasado, junto con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que ha estado escudriñando al hombre de hierro y a su empresa, la organización Trump, durante unos 2 años. El fiscal del distrito, que ha estado revisando los registros fiscales de Trump, contrató a un exfiscal de la mafia para que lo ayudara a ejecutar su investigación y ha estado entrevistando también a testigos, incluido el exabogado personal de Trump, Michael Cohen. Y una revelación más, señores. El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, ha implicado al expresidente en mala conducta. Y esto no es lo peor. Lo peor es que tanto la Procuradora General de Nueva York, Leticia James, y el fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., son demócratas. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué va a pasar de ahora en adelante? La oficina de Vance ha estado investigando si el expresidente republicano, su empresa o personas relacionadas con ellos
cometieron delitos relacionados con asuntos que incluyen pagos de dinero secreto a mujeres que dicen que se acostaron con Trump, valoraciones de propiedades y compensación de empleados. Ahora, por su lado, la investigación de la procuradora James comenzó como un asunto civil, analizando posibles violaciones de las leyes estatales punibles, con sanciones como multas, y se centró en algunos de los mismos temas. Pero su investigación ahora también se refiere a una posible conducta delictiva. Amigos nuestros, aquí la pregunta es, ¿por qué la investigación del fiscal Vance ahora es criminal? La oficina de la procuradora dijo que recientemente informó a la organización Trump que su investigación sobre la compañía se había convertido en un asunto penal, y la oficina del fiscal también reveló públicamente el cambio de civil a penal este martes por la noche. ¿Qué significa esto? Que hay un acuerdo entre las dos instancias judiciales. Leticia James lo dijo así: hemos informado a la organización Trump que nuestra investigación sobre la compañía ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando activamente a la organización Trump en calidad de criminal junto con el fiscal de distrito de Manhattan. La oficina de la señora James no ofreció ninguna explicación sobre lo que provocó el cambio en su enfoque, es decir, en el enfoque de ella, de la investigación, o por qué decidió anunciarlo públicamente. Sin embargo, Andrew Selly Jr., un exfuncionario de alto rango de la oficina del fiscal general entre 1999 y 2003, dijo que normalmente no se ve un anuncio público cuando una investigación cambia de civil a penal. Dijo que la declaración podría ser una indicación de que algo más grande llegará muy pronto, o podría ser una forma de enviar un mensaje a testigos y otros objetivos. Señores, aquí lo que yo preveo es que en la investigación va a quedar involucrada muchísima más gente y tendrá tintes de escándalo. Andrew Selly, según él, hay otra posibilidad que no sería tan dramática, es que alguien más avisó a los medios de comunicación sobre el cambio y la oficina de la señora James se vio obligada a responder públicamente cuando se le preguntó al respecto. Sin duda, hay alguna razón estratégica y táctica para este anuncio, dijo Selly. Declaraciones como esta tienen un significado y no surgen de la nada. Pero, ¿cómo lo asumió el expresidente? Trump emitió ayer mismo una declaración de aproximadamente 900 palabras con quejas que ya son familiares sobre las investigaciones y las indagatorias que llevan a cabo Vance y James. El hombre de hierro dijo que está siendo injustamente atacado por el sistema político y sostiene que las investigaciones penales son parte de un complot para silenciar a sus votantes y evitar que vuelva a postularse para presidente. Aunque no se ha dicho, la investigación de Vance incluye un escrutinio de la relación de Trump con sus prestamistas, una donación de tierras que hizo para calificar para una deducción del impuesto sobre la renta y cancelaciones de impuestos que su empresa reclamó sobre millones de dólares en honorarios pagados por consultorías. Ivanka Trump también está bajo investigación por recibir honorarios de consultoría de la empresa de propiedad de su padre. Bien amigos, nada más por hoy. Y como siempre, yo se los cuento y ustedes sacan sus propias conclusiones. Al cierre les dejo dos interrogantes. El primero, ¿creen ustedes que el exabogado Michael Cohen está contraatacando al expresidente y tomando revancha? Y el segundo, ¿consideran ustedes que el hombre de hierro saldrá victorioso de esta nueva investigación? Envíennos por favor sus opiniones y sus comentarios sobre el programa de hoy. Nos quedamos como siempre a la espera de todas sus respuestas. Muchas gracias comunidad de Libre Pensadores por su compañía. Tenemos una cita en el próximo programa.